tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Tercer Tiempo. Arrancamos nuevamente esta segunda etapa del año. Nos habíamos quedado allí a principios de año cuando apenas arrancábamos este programa. Surgía la pandemia del coronavirus o COVID-19 en nuestro país y arrancaba la cuarentena, por lo tanto se suspendían todas las actividades, el deporte en general y todo lo que estaba vigente o lo que estaba programado. Y bueno, nuestro programa, como siempre se enfoca en difundir el deporte, obviamente que se quedó el programa deportivo para ir comentando las distintas actividades que se van reactivando lentamente, no así las competencias, porque todo lo que se está llevando a cabo hasta el momento son actividades de prácticas y actividades recreativas, es decir, aquellos deportes en que, se están haciendo algunas prácticas en algunos equipos, en algunos deportistas, y los otros deportes, por ejemplo, el fútbol 5, que hoy recreativa, no competitiva. Nosotros en el programa de hoy te vamos a comentar todo lo que tiene que ver con el deporte y también de estas nuevas medidas que cuarentena del COVID-19. Así arrancamos, Tercer Tiempo, segunda parte del 2020, aquí en Cable Norte Televisión y en nuestras redes sociales. Bueno, este es un programa muy especial porque nosotros siempre nos acordamos de la gente que siempre nos acompañó, la gente que trabajó en este programa. Y hoy queremos recordar muy especial a Roberto Hipólito Chanchú, conocido como Chanchú aquí en nuestra ciudad, quien era colaborador de este programa y también muchas veces fue notero nuestro. Siempre colaboraba en las transmisiones, siempre estaba por ahí cuando se requería para hacer alguna cuestión. Fue notero nuestro, hizo muchas notas en el fútbol, en el boxeo y en otros deportes. Así que hoy queremos recordarlo a Chanchú, que hoy ya no está con nosotros, y queremos mandarle un abrazo muy grande a la familia de Chanchú. Así que así lo recordamos a Roberto Hipólito Chanchú. ¿La primera vez que vienen al Luceo? Sí, la primera vez en Alem. ¿Te gusta el Luceo? Sí, bastante, la verdad. Sí, me encanta. ¿Cómo viste esta pelea? Muy buena, la verdad que la mejor de las tres que vi. Para mí, Esteban ganó. Fue la pelea de los ganchos. ¿Sí? ¿De dónde ganchos? ¿Te pegaron los dos? Era todo lío. Creo que vi tres o cuatro que te pegaron. Sí, abajo. Me sentí. Sí. ¿Cómo viste la pelea vos? Sí, muy difícil. ¡Vamos!
cómo es el la amiga. Ahora está en el jardín infanto. Todo está en el jardín infanto. Ahora el martes arrancamos en primer grado, más responsabilidad. Porque en el jardín infanto es todo un juego, jugamos. También quiero agradecer a los técnicos como sea Chanchú y que también pone el esfuerzo para que siempre estamos yendo, como la vuelta pasada fuimos hasta Posada a competir allá y me dieron muy bien la gurizada y... Continuando con este programa, en esta semana charlábamos con la señora Lizy Bonger, ella es delegada de la UPM, Universidad Popular de Misiones, aquí en Leandro NLM, y ella nos comentaba de un curso muy interesante que se va a estar llevando a cabo, un curso para árbitros de fútbol, va a ser como ya todo en esta cuarentena de manera online. Así que vamos a ver la nota con Lizy Bonger. Nuestra sede en Leandro NLM va a dictar un curso a través de la Universidad Popular de Misiones. La modalidad del curso va a ser online para toda la gente que quiera aprender lo que es el tema del arbitraje de fútbol y también puede hacerlo para aprender o para el día de mañana poder ejercer también. El curso va a estar dictado por el doctor, por el profesor Ricardo Portillo. La modalidad va a ser online y como novedad va a ser de que las clases van a quedar grabadas en el portal de la UPM. Es decir, si alguna persona en el momento del dictado no puede escuchar la clase, ya sea porque somos conscientes que ahora por esta nueva modalidad de la pandemia, ¿no es cierto? Algunos cuentan por ahí con una computadora en la casa y hay muchos chicos que están ocupando la computadora y nadie tiene una computadora solo para uno, ¿no es cierto? Entonces, la Universidad Popular está consciente de eso y te da la posibilidad de que vos puedas hacer el curso en el momento que vos puedas, digamos, accediendo al portal de la universidad. Aquellas personas que estén interesadas en realizar este curso, ¿cómo tienen que hacer? ¿Hay una inscripción para eso? La única manera es, hay un correo, ¿sí? Que debe ser de la característica Gmail, ¿sí? upmalem20@gmail.com. Ahí deben anotar sus datos personales, nombre, DNI, un número de teléfono y la dirección, y a través de eso se va a hacer la inscripción. Nosotros vamos a contestarles el correo y elevar la inscripción directamente a Posada, donde es la sede central. ¿Tiene algún curso, algún costo del curso? No, todos los cursos de la Universidad Popular son gratuitos. Y lo bueno también es que es la modalidad terciaria, digamos. Entonces la persona obteniendo el título te da un título terciario. Es para ambos sexos, ¿sí? En este curso pueden hacerlo los mayores de 16 años, de 16 años para arriba, pueden inscribirse y bueno, más allá de el conocimiento que pueda aprender, como también el día de mañana el que quiera ejercer y bueno, por supuesto, hacer una salida laboral. También pueden anotarse la gente de las colonias, de Dos Arroyos, o también puede la gente de San Javier, Gobernador López. La inscripción es abierta. Al ser de esta manera la modalidad, es una oportunidad que se le está dando a todos. Y más que nada se tuvo en cuenta
de que como las actividades van a ir volviendo de a poco, de por sí el cursado de 25 personas, como establece la Universidad Popular, será así online. Y después la parte práctica que corresponde va a ser por grupos de chicos, digamos, para la parte teórica. Igualmente, la parte práctica. Igualmente, cualquier duda que tengan pueden comunicarse al 3754-478292. Durante toda esta semana vamos a estar anotando, hay cupos disponibles. Una vez cerrado el cupo, ya vamos a empezar con esa cantidad de chicos y quedarían para un dictado siguiente. Por eso les pido que el que esté interesado se pueda anotar hasta el día de hoy. Precisamente el día sábado pasado, aquí en nuestra ciudad de Leandro en Alem, se estuvo realizando las pruebas del rally, el rally provincial, o de los pilotos que participan en el rally provincial, allí en el Super Prime, el predio de la Cela, el lugar conocido como Super Prime, allí en el barrio Janssen. Nosotros charlamos con Luis Daluz, que nos da detalles sobre este tema. ¿Cómo va a continuar esta práctica? ¿Si se va a seguir realizando? ¿Cómo son los protocolos? Así que vamos a la nota con Luis Daluz. Tuvimos hace una semana atrás, tuvimos una inquietud del taller donde está mi auto y de algunos pilotos acá de Alén, como Marcelo Orchuk y Martín Godoy, y también de Max y de Christopher, pero justo ya no podían. Estábamos charlando de que nos quedaba un poco lejos ir a hacer las pruebas a Garupá o a Apóstoles. Entonces surgió la idea, le consulté a Nacho de Lampinar qué le parecía, si se podía hacer acá en Alén. Me dijo que sí, todo dependía del consenso y del aval de la municipalidad. Así que me comuniqué con el secretario de gobierno, con Lucho Combi, y él a su vez con el intendente, con Valdi Wollenberg, y nos dieron el ok, y también ellos se encargaron de hacer un poco la seguridad junto con tránsito de la municipalidad y la unidad regional 6, de poder controlar todo y que salga realmente una linda fiesta. Bueno, esto todo bajo las medidas de seguridad y bajo un protocolo también, y con un cierto cupo de autos que podían participar en esta prueba, ¿no? Sí, hay un protocolo que está para el rally misionero. Vino Agustín Gauto de parte de Lampinar junto con el señor Rolando Díaz, que vinieron para controlar que se cumpla con el protocolo de la limpieza de manos y de poder un poquito controlar todo, de que se cumpla con los barbijos y todo. Bueno, esto por ahí no va a ser algo que va a ser todos los fines de semana, pero ya es una alternativa para los pilotos de estas zonas para que puedan utilizar el lugar e ir a probar los días que se marcan las pruebas, para que también, como decías antes, no tengan que viajar hasta Garupá o Apóstoles, es otro lugar donde pueden probar, ¿no? Sí, esa es la idea. La idea fue esa. Es decir, no es de todos los fines de semana, hay que ver los tiempos, los momentos. Yo calculo que si no llega a salir una carrera que todavía está un poco verde, creería que haríamos una prueba más acá en Alén, que sería dentro de, ponerle 3-4 semanas más, una vez que ya. Bueno, eso también hay que tener en cuenta que no se permite el público, ¿no?, en este tipo de pruebas, solamente los pilotos y la gente que
trabajan en los vehículos, serían los mecánicos y eso, ¿no? Sí, el protocolo establece que con cantidad mínima, es decir, como es un predio tan grande, a veces no, tampoco es posible, pero sería sin público. Bueno, me imagino que los pilotos ya estarán ansiosos para volver a la competencia, ¿no? Sí, no, la verdad que nos hizo mucho bien, fueron unas pruebas muy positivas para mí y para todos. Y como te dije, ojalá que para la próxima ya se puedan enganchar algunos más. Tampoco es exclusivo de la gente de Alén, sino de quien quiera nomás, sin ningún tipo de problemas, de que sea del rally misionero o como en este caso tuvieron los chicos de las motos. Hubo dos motos probando. Le hemos invitado también a los chicos de Alén acá, a Di Paola con su cuatri, pero organizado junto con todo su grupo un día de pruebas en Garupá, así que ellos justo estaban todos ese mismo día probando en Garupá y nosotros probando acá en Alén. En la semana también estuvimos charlando con el profesor Diego Rota, director de deportes de la Municipalidad de Leandro en Alem, quien nos comenta de los deportes que están habilitados en nuestra ciudad, los que se están haciendo allí en el complejo polideportivo y cómo van a seguir trabajando en esta cuarentena. Así que vamos a escuchar la nota con el profesor Diego Rota. Bueno, las actividades que están habilitadas en un principio, la primera resolución del gobierno provincial habilitó los entrenamientos de distintos deportes. Entraron alrededor de, si no recuerdo mal, 23 deportes, que bueno, cada uno tenía su protocolo con sus especificaciones. Esa fue una primera habilitación donde únicamente se habilitaron los entrenamientos. Con muchas medidas de seguridad y de higiene y demás. Después, en una segunda etapa, se volvió a habilitar lo que tiene que ver con algunos deportes más. Se agregaron unos 8 o 12 deportes más, con la misma modalidad, solamente entrenamientos. Y en una tercera etapa, se comenzó a habilitar lo que tiene que ver con el juego. No competencia en sí, porque no nombra la competencia. No se pueden armar equipos con nombre para jugar, sino simplemente el juego recreativo entre personas que se juntan a jugar, por ejemplo. Dentro de esta resolución entraron los deportes que ya tenían protocolo para los entrenamientos. Esto es hockey, fútbol, básquet y vóley. Alguno más se podría agregar. Que ya tenía protocolo, pero siempre en competencia de 5 versus 5, no más que 10 jugadores dentro del espacio, dentro de la cancha, al mismo tiempo. También con todas las medidas de distanciamiento, de higiene y demás. Y bueno, lo que buscaba esto era pasar como una siguiente fase de los deportes que ya tenían entrenamiento. Y bueno, es la última etapa, es como estamos ahora. Que nos permite algunos deportes poder jugar y los deportes individuales ya lo podían venir haciendo, ¿no es cierto? Porque no, ya podían desarrollar más normalmente su disciplina, porque al ser individuales no necesitan de un equipo para poder hacer su deporte. Bueno, Diego, y aquí en el complejo, ¿cuáles son los deportes que se están realizando siempre a modo de entrenamiento? Mira, en un principio arrancamos con básquet, vóley, atletismo, karting y motos, todo para entrenamiento, ¿no es cierto? Y después en una segunda etapa se agregó boxeo, se agregó taekwondo. Y bueno, hasta ahora estamos por ahí, no más que eso. Todo, como te dije antes, todo con las medidas de seguridad, con cantidades mínimas de jugadores entrenando al mismo tiempo. Hay deportes que pudieron comenzar a entrenar, otros no, porque hay inconvenientes también con lo que tiene que ver con los horarios y demás.
La mayoría son con horarios diurnos, entonces es un poco más complicado, pero bueno, estamos de a poco tratando de que todos los deportistas puedan volver a una cierta normalidad de entrenamiento. Bueno, y también se realizan aquí en el complejo lo que son las caminatas, ¿no? Los adultos mayores que se están realizando en la pista del kartódromo. Sí, ocupamos hacer las caminatas. Ahora pasamos todo lo que tiene que ver con caminatas y con atletismo, que sería trotar o running. Hacemos en la pista de atletismo del complejo. Ocupamos ese espacio ya que el kartódromo lo dejamos para las pruebas de los karting y motos. Y sí, están los días lunes y miércoles también. Y los días de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, los que hacen atletismo, los distintos lanzamientos, saltos o pista, que sería trotar o correr, también pueden ocupar la pista de atletismo del complejo, siempre tomando las medidas de prevención para poder cuidarnos, ¿no? Cabe recordar que son solo esos días que la gente puede venir a caminar, los días que estuviste nombrando, no o, otro día no pueden ingresar para realizar caminata. No, esos días y el horario para eso, bueno, también tienen ciertos horarios, ¿no? El horario que es un poco más amplio es el de atletismo, que es de 8 a 18 horas, y las caminatas son de 9 a 11 de la mañana, a 11:30. Y de 15 horas también. Así que bueno, son visitas momentáneas y forzadas también por la situación, y están ocupando sí las instalaciones para poder entrenar lo más normalmente posible, no siempre en forma individual, pero tratando de continuar con sus entrenamientos para después ir a sus clubes seguramente. Bueno, Diego, te queremos agradecer y bueno, seguramente, como siempre, ustedes y nosotros siempre a la expectativa de lo que surja a nivel provincial y nacional con el tema de las actividades deportivas, porque no es una cuestión del municipio, no es una cuestión del Brice o no, sino que todo esto es a través de primero de la nación y luego de la provincia. Los decretos para que la gente, para que se habiliten algunos deportes, no es una cuestión acá de municipal, ¿no? Sí, eso es bueno aclarar, que todo depende en un principio, como vos dijiste, de Nación. Ellos son los que dan la habilitación a la provincia, al Ejecutivo Provincial, y el Ejecutivo Provincial con sus ministros y el gobernador son los que toman la decisión de qué nos permiten habilitar. Y bueno, nosotros presentando el protocolo correspondiente podemos habilitar las distintas actividades, pero siempre sujeto hasta donde ellos nos permitan llegar, ¿no? Ahora estamos con todas las actividades posibles dentro de la provincia habilitadas, más que esto ya no podemos. Así que bueno, a medida que se sigan habilitando deportes y actividades, vamos a seguir habilitando como se hizo hasta ahora, ¿no? Interesante, tuvimos en la semana con el ministro de Deportes, Rafael Morgenstein, que estuvo aquí en nuestra ciudad, estuvo charlando con nosotros de cómo se viene trabajando en el Ministerio del Deporte en esta cuarentena y durante esta pandemia, y también nos comentó y nos habló haciendo un adelanto de cómo va a seguir la cuestión deportiva en esta cuarentena, que de vez en cuando avanza, de vez en cuando retrocede, algunas cosas siguen como están, otras se van cambiando. Nosotros con el ministro de Deportes charlamos, y él nos comentaba a ver cómo sigue todo esto en el ambiente deportivo. Bueno, primero, obviamente, agradecido bien por el distanciamiento, estamos con los micrófonos alejados y bueno, haciendo lo que uno
lo que uno puede, ¿no? Uno siempre quisiera un poquito más. Más allá de eso, yo creo que los misioneros se tienen que sentir muy contentos, los que estamos en el mundo del deporte, que estamos pudiendo realizar prácticas deportivas, ¿no? Uno mira por ahí el AMBA, algunas otras provincias que están sin poder entrenar. Y bueno, siempre se puede estar un... esto es fruto, obviamente, de que nos sigamos cuidando todos, de que sigamos en este camino de la protección, del distanciamiento, de no apurarnos, no apresurarnos rápido a querer que ya haya competencia. Estamos en tiempos muy complejos, claramente en el país entero está en el momento de mayor contagios, y eso es hay que cuidar mucho aquí. Estamos haciendo todo, se cuidan, nos cuidan pudiendo trabajar, los clubes están abiertos, los complejos deportivos privados están pudiendo trabajar. Es importante que sigamos a rajatabla los protocolos, básicamente el control de quién con quién está entrenando, quién con quién está jugando, porque en definitiva, si llega a haber algún caso, rápidamente podemos aislar y podemos contener y que no se disperse, ¿no? Esa es un poco la idea, siempre pensando en que la gente mal, sino que probablemente llevará muchos meses más. Entonces hay que trabajar, hay que seguir en este camino, pero con muchos cuidados, y bueno, va a depender de todos nosotros si podemos seguir abriendo, y bueno, ojalá que no tengamos que ir para atrás. Con este nuevo decreto de la Nación que salió hace pocas horas, ¿no? ¿Cómo continúa acá en Misiones? ¿Continúan las actividades, bueno, tal cual veníamos? El gobernador fue bastante claro, por el momento sigue todas las actividades con protocolos, así lo dijo. Van a seguir pudiendo desarrollarse respetando a rajatabla los protocolos, ¿no? Así que bueno, en eso estamos nosotros, dentro de ese marco de los protocolos. Así que bueno, saber que está cerca, saber que que los misioneros tenemos que no sentirnos tan tranquilos, sino que hay que cuidarse mucho, no relajarse, esa es la palabra, no hay que relajarse. Si nos seguimos cuidando entre todos, vamos a poder seguir manteniendo esto, que aunque parece gusto a poco, porque uno siempre quiere un poquito más, quiere competencia, quiere moverse un poco más libremente, pero si uno mira de dónde venimos funcionando, y lo más importante es eso, que podamos seguir laburando todos, porque es importante que cada uno le lleve a su casa un plato de comida, ganándoselo dignamente, con trabajo, pero es clave de que los barbijos, los distanciamientos, sigamos todos cuidándonos, ¿no? Y es importante también remarcar que por ahí siempre las resoluciones y las nuevas actividades que se dan y que por ahí que autoriza el Ministerio de Deportes siempre depende de las decisiones de Nación, de lo que autorizan a nivel nacional. Bueno, sí, nosotros en Misiones hemos podido dentro de todo tener cierta autonomía en algunas decisiones, porque bueno, estábamos en un nivel de en el cual estábamos inmersos dentro del distanciamiento. Eso permitió que el gobernador, el ministro de Salud, gobierno, todo el equipo que maneja la emergencia, entienda de que podríamos ir volviendo, ¿no? Lo que hicimos es volver todos juntos, el deporte en todas las disciplinas, no una sola sí, otra no. Después fuimos dando primero poquitos pasos de mayor cantidad de gente. Bueno, estamos parados en esto, que entendemos ya están todos pudiendo trabajar, ¿no? Eso es lo más importante. Todos pueden trabajar, todos los complejos están pudiendo abrir, gente que paga alquileres, gente que da trabajo a la gente, que paga sus impuestos, que paga la luz, que era importante que se permita trabajar. Pero ahora, bueno, ahora depende de cada uno de nosotros no tener que ir para atrás, así que ese es el mensaje que constantemente estamos dando: seguir cuidándonos entre todos. Hoy no es momento de relajación, hoy no es momento de hacer nada de diversión o recreación que no tenga que ver vinculado directamente con generar un trabajo a alguien, ¿no? O sea, si hoy están abiertos los restaurantes, hoy están abiertos los clubes, es porque hay gente que vive de eso, trabaja de eso, y necesitamos que la gente trabaje, obviamente cuidándose todos, ¿no? Así que bueno, llegó el momento de cuidarse aún más, extremar más las medidas de protección, las salidas, y hacer lo justo y necesario dentro del marco de lo que se puede, ¿no? Gracias por estar ahí, gracias por seguirnos siempre a través de las redes sociales. Recuerde que estamos en el Facebook como Tercer Tiempo Misiones, estamos en el Instagram también como Tercer Tiempo Misiones, y en los programas completos de Tercer Tiempo, así que podés seguirnos en las redes sociales a través de Cable Norte Televisión y en vivo también por nuestro Facebook, Tercer Tiempo Misiones, y por el canal de YouTube. Y durante la semana te vamos informando y tirando información todo el tiempo para que estés informado, porque con esto las cosas van cambiando de...
Gracias por haber estado allí, gracias por habernos acompañado en esta noche de tercer tiempo aquí por Cable Norte, también a través de las redes sociales. Muchísimas gracias a toda la gente que siempre nos mira, que siempre nos sigue, que siempre nos manda su mensaje. Como siempre, leemos y le respondemos a todos. Si tienen alguna inquietud, si tienen algo para difundir que tenga que ver con el deporte, se comunican con nosotros y nosotros